la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Productor ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buena, secretario. Muy buena, su señoría. Venga acá, ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién es usted para estar sentado aquí? Soy el nuevo secretario, señor juez. ¿Nuevo secretario? Sí. ¿Y qué pasó con el otro? Lo pusieron al frente de la Suprema Corte. No. ¿Magistrado de la Corte Suprema? No, en la acera de enfrente está vendiendo piloncillo. No, mal, ya me había asustado yo. Señor juez, supe que estaba usted enfermo. ¿Cómo sigue de salud? Bueno, muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas. Ah, ¿sí? ¿Qué está comiendo usted? Sopa nada más. Pues óigame, señor juez. ¿Eh? Pues le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de que muriera mi abuelo. ¿Y eso? ¿Qué le pasó a su abuelo? Que por comer sopa en la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, le dio un soponcio y se murió. Además, el que come mucha sopa es un sopenco. ¡Sopenco lo será usted! Póngase 50 pesos de multa por faltarle el respeto a la justicia. Y dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Tres Patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo Tres Patines? Rifó un automóvil del 67 y ahora no quiere darlo. Llame a los complicados en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí con otro día! ¡Qué buena que ya no es! Parece ir. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escoviña, alias El Curro. ¡Presente! Hola, señor juez. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Muy bien, gracias. Yo me vengo riendo porque vengo de dar un paseo por ahí por el río. Ah, ¿sí? Sí, me fui a dar una vueltecita por ahí y me encontraba a un hombre que estaba pescando con una caña muy larga. Ajá. Y tenía en la cuerda esa, tenía una canasta así sin fondo. Ajá. Una cesta esa, no tenía fondo. Sí. El hombre entraba y la sacaba y jalaba, y entraba y la jalaba, decía yo, este hombre estaba medio loco, ¿no? Porque estaba con... Sí. Y entonces yo le pregunté, digo, ¿qué, amigo? ¿Han caído ya mucho? Y me dice el hombre, con usted tres. Tres que habían preguntado la misma cosa. No, que habíamos caído tres tontos. Sí, por eso, tres que habían preguntado la misma tontería. Sí, es un cuento alemán, ¿verdad? Sí, alemán. Secretario, póngale 250 pesos de multa a Rudecindo por el cuentecito ese. ¿No me puede rebajar los 50? No, señor, parece. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. Así que ahora usted ya, lo único que faltaba, acusado de estafa. ¿De qué? De estafa. No, chico, ¿cómo que estafa? ¿Quién te dijo eso, chico? El secretario me lo dijo. ¿El secretario? Sí, señor. Pues me extraña, porque yo nunca en mi vida he estafado al secretario. Y menos a este, que es primera vez que lo veo yo ahora aquí. Al secretario no, pero a mí sí. ¿A ti tampoco? A mí sí. ¿Tampoco? Pero qué cosa, señor, usted tiene cara para decir aquí que usted no está a Rudecindo. Bueno, pues sí, tengo cara, ¿qué le pasa? Pues es usted un descarado, ¿qué le parece? Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado? Las dos cosas. Las dos cosas no puede ser. ¿Cómo que? Vamos, hombre, no puede ser. Pues uno puede ser descarado y tener cara al mismo tiempo. No, oye, no, oye, está bueno ya. ¿Está vendiendo cacahuete? No, estoy vendiendo. Póngame 10 pesos más de multa y está bueno ya, he dicho. Es que estoy ilustrando a la dama. Usted no tiene aquí que ilustrar a nadie aquí, señora. Aquí el único que ilustra aquí soy yo. Bien.
Yo soy el único que puede ilustrar. Usted no tiene que ilustrar a nadie aquí. A ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Pues resulta que Tres Patines me ha estafado otra vez, señor juez. ¿Qué prueba tiene usted para decir que lo ha estafado? Mire usted, aquí tengo este boleto que me vendió Tres Patines. ¿Quiere usted que se lo lea? No, no. Dice lo siguiente. No, se parece un momento. No le he dicho que lo lea, deme acá, lo voy a leer yo. Con mucho gusto, señor. ¿Tú sabes leer? ¿Sabes leer? Yo aprendí a leer cuando tenía 6 años de edad. Por eso mismo, mami, ayuda. Hace tanto tiempo que a lo mejor ya tú no te acuerdas, chico. Secretario, póngale 25 pesos de multa a Tres Patines. No, 25. ¿Eh? 25. ¿Te acuerdas de la letra del alfabeto? ¿Cuál viene? ¿Cuánto? La letra. 25 no son 26. Bueno, pero yo le puse 25 pesos. Está bien, léelo ahí, mira. R-I-R-I. Fa-fa-fa. Ripa. Ahí. ¿Usted me hace el favor de dejarme leer esto a mí? Dice aquí, rifa de un automóvil del año 67 para el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. ¿10 de mayo pasado? Sí, del mes de mayo. ¿Qué mes de mayo? ¿Mes de mayo? No, ¿qué mes de mayo? El 10, está dentro del mes de mayo. No se dice mes de mayo, mes de mayo. ¿No? Mes de mayo cuando uno se desmaya. Sí. Se dice mes de mayo, dígalo conmigo. Mes de mayo. No, dígalo conmigo. Mes. De. Des. De. De. Ma. Mamá. Mamá. Papá, nené. ¡No! 10 de mayo. Precio del boleto, 10 pesos. Número del boleto, 28.111. Usted vendió 28.111. No, yo vendí un poco más, vendí 32.816 por todo, vaya. No. Sí. ¿Y cómo fue que le vendió este boleto a Tres Patines, Rudecindo? Pues vea usted, señor juez. Sí. Resulta que estábamos Nananina y yo en mi casa merendando, ¿verdad? Cuando llegó Tres Patines y rompió por la puerta. Un jardín. Por si viene un contratiempo, vendré yo flores para ti. Ale. Merecía esta serrana que la fundieran de nuevo, como funde la campana. Ale. Salud, ¿eh? Salud. Oye, me rude. Qué buen vino. Qué rico están los panecillos estos, viejo. ¿Verdad que están buenos? Divino. Pues yo los hice, fíjate. No. ¿Sí? ¿Tú no sabes que yo heredé el arte culinario de mi madre? Que hombre, mi madre tuvo mucho tiempo una carbonería de ropa hecha aquí en la esquina. ¿No? Una panadería. Óyeme, Rudy, están riquísimos. Y este vinillo sabe a gloria. ¿Verdad que también está muy bueno? Pues para que veas tú, este vinillo es el que hizo mi padre. No. Hace muchos años, uy, es muy viejo. Todavía tengo algunas botellitas por ahí guardadas. Fíjate si será viejo el vino, que hasta las botellas están arrugadas. Qué gracioso eres. Espérate un momentito, voy a ver quién es. ¡Ah! ¡Pasa, hombre! ¡Adelante! ¡Eh! Mira, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Rubén? Bien, hombre, muy bien. ¡Hola, María! ¿Qué pasa, viejo? Ahí. ¿Qué? Ahí. Óyeme. ¿Ha llegado a tiempo? Sí, no, ya lo veo. Bueno, dime algo, ¿no? No, que te veo, vaya, que has adelgazado, ¿eh? Ay, gracias, viejo, gracias. Tú eres todo un caballero. Has adelgazado, ahora nada más que respira para afuera tú. Cosa más grande. Y este, te ofreciendo. Y este, mira, óyeme, a este lo noto más opuesto, ¿verdad? Más apuesto. ¿Eh? Apuesto. Apuesto que este apuesto que quiere decir más arrogante. Te veo más arrogante, sí, te veo. Y más joven, Rudy. Vale, muchas gracias. Como la madre. Sí. Más joven. Ay, Elisa. Ah, no, oye, está más joven, chico. Sí, no, ¿verdad? Ay, te pareciste hablando ahora un amigo que yo tengo que se llama Elías. Óyeme, Tres Patines, la verdad es que Rudecindo está mejor ahora que hace 20 años, bien. Sí, no, que hace 40. Oye, no me digan esas cosas. Me voy a... ¿Qué? ¿Qué va a hacer que se me suba a la cara la vergüenza, hombre? Oye, es que yo con los amigos míos soy así, sincero, vaya.
Espontáneo. Espontáneo. Espontáneo, sí. Siéntate, chico, siéntate. ¿Y tú te llevaste la chaqueta esa de la cárcel o qué? ¿Cómo de la cárcel, chico? ¿No tiene número por atrás? Ay, Trapatín, esta es la última moda. Es un bromita. Siéntate, Un poquito. ¿Y eso qué es, tú? Esos son panecillos. Ah, estos son panecillos. Sí. Ah, panecillos. ¿Te gusta? ¿Se le puede meter mano? Hombre, sí, hombre, ¿cómo no? Prueba lo que quiera. Esa, caballero. Lo que quiera, viejo. Pruébalo. Tan bueno, ¿verdad? A ver, déjame que me agarre. Que me tome uno yo. Ay, qué bueno, está hecho. ¿Cómo no? Prueba tú. Mira, doble. Esta vela los mellizos. Vamos, compito, los cuates. Yo le he dicho que coma un poquito porque si no, con lo de acá que está, se va a quedar verticulosa. A ver, María, están buenísimos. Vamos, no. Óyeme. Óyeme, el mismo Ruda los prepara. ¿Qué le echa? Que cuando tú abres la boca se le quiere salir para afuera. Sí, está muy bueno. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Oye, ¿le puedo llevarme unos cuantos de esos para mamita? Sí, hombre, sí, claro, hombre, agarra lo que quiera ahí, hombre. Sí, hombre, si voy a llevarme unos cuantos para mamá, tú sabes. Bueno. Sí, ¡Oye! A mí me gusta que hagan ellos porque así es. A ella le encanta eso. Lo malo es que ahora con la cuestión de la badana de su perro. Bueno, a coger gusto a Isabelina. ¿A vaselina? A vaselina, ahí. No, pero ¿quién mejor? ¿Quién mejor que la vaselina? Bueno, ¿qué es lo que andas tú haciendo por aquí? No me veas todo esto. No sé, chico, yo venía. ¿A qué venías tú? ¿A qué? ¿A qué vine yo? ¿Qué mal andas tú de la memoria, chico? No, ni te acuerdas siquiera qué es lo que venía. Ya. ¿A qué venías? Ya. A ver. Vine a darte un automóvil del año 67. ¿Un automóvil? ¿Que me vas a dar también un automóvil? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ven acá, Tres Patines, tú te has sacado de lotería, viejo. No me he sacado nada. No me he sacado nada, pero es que yo sé que este hombre tiene mucha suerte. Sí, ¿verdad? ¿Oíste? Sí, ¿verdad? Bueno, en realidad es que tengo la suerte regular. Regular nada más. No, tiene mucha suerte. Pero tengo suerte, sí. Tiene mucha suerte. Tengo suerte, sí. Pues sí, tú sabes. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer yo para tener un automóvil del año 67, vamos a ver? ¿Qué? Comprame un boleto para la rifa, quita los boletos. ¿Un boleto? Sí. A ver, dame el talón. Quita los números bonitos. El número son bonitos estos, ¿eh? Oye, ¿cuánto cuesta este boleto, Tres Patines? Bueno, yo a eso se lo vendo a todo el mundo, se lo doy a 10 pesos. ¿A 10 pesos? Sí, y a ti te lo voy a dar igual. ¿Para qué te voy a dar? ¿Para qué no se voy a tratar peor que a nadie? De la oye, ¿sabes que me gusta el número? Este está bonito. Fíjate, 28.111. ¿Qué es eso? Es un número salitroso ese. ¿Cómo? Salitroso, que acostumbra a salir. Salidor. Sí. Bueno, mira, me quedo con esto. Déjame llenarte la puerta, el nombre es tuyo. A ver si te... Uy, ¿dónde está el dinero? Sí. Siendo Caldeiro. Así es que son de 10. Ponle el alias, si no, después no le dan el premio. Alias. El curro. Toma, ahí está. 10 pesitos. 10. Ahí viene. André, que te vaya bien y que sí, ojalá tenga suerte y me saque el automóvil. Como me saque el automóvil, te invito a dar un paseíto. Vamos. Ay, qué rico. Juegate uno o dos, No, viejo, ¿qué va? ¿Ay, no? No, yo para estas cosas soy mi cuenta. El otro, para que no se escape, si falla esto lo agarra. ¿Cuál es el otro? El 28.112. No, me gusta este número, ¿no? El 2. Está bien, hombre, está bien. Sí. Bueno, caballero, entonces yo no lo voy a demorar más a usted. ¿Ya te retiras? Sí, ¿te vas? Me retiro. Bueno, pero antes de irte vamos a tomar una copita, ¿no? Sí, tomamos una copita. A hacer un brindis. Un brindis ahí por la... Sí. Vamos a brindar. A mí, yo no acostumbro a tomar nada de eso. Una copita, lo que si le pudiera llevar un poquito de mamita, sí. ¿Un poquito? ¿Dónde lo vas a echar? Yo un poco vino la vieja, no, yo se lo llevo. Oye, pero qué barbaridad. Bueno, tómate esta también. Mira, te regalo a la mía también, pobrecita. Ahí está. Pruebe, hombre.
Entonces Rudecindo se sacó el automóvil. Sí, se lo sacó Rudecindo, qué dichoso, chico. ¿Pero qué cosa? ¿Rudecindo dice usted que es dichoso? ¿Cómo no va a ser dichoso? Si todo lo que rifo yo, óyeme, siempre da la casualidad que se lo saca él. Sí, pero es que usted cada vez que rifa algo y usted se lo saca, usted nunca se lo da, señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que parece que yo soy más dichoso que él todavía, ¿te das cuenta? No, señor, usted lo que es un sinvergüenza. Sí. Más sinvergüenza es usted, señor. Señora Nananina, hombre. Más sinvergüenza no. Lo ve usted, señora. Ah, él es más sinvergüenza que yo, ni menos sinvergüenza que yo. No, señor, tampoco, menos sinvergüenza tampoco. Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, bueno, somos iguales entonces. No, tampoco somos iguales. Yo no soy nada sinvergüenza. Ah, bueno, está bien. Yo soy una persona honrada. Bueno, me hacen el favor de callarse la boca, los dos. Sí, señor. Dígame una cosa, Rudecindo. Si usted sabe que toda la ripa que hace Tres Patines es una estafa, ¿por qué usted le compra boleto a Tres Patines? Es que me dijo que era para ayudar a una iglesia, señor. ¿Quién te dijo eso a ti, Rudecindo? Sí. ¿Cuándo te dije yo eso? Sí. Yo te dije que era para un santo. Ah, ¿y los santos no están en la iglesia? Momentico. Cállese. No puede ser. ¿Qué santo era ese, Tres Patines? Hable despacio para que pueda hablar bien. ¿Sí? ¿Qué santo fue ese que usted le dijo a él? Bueno, el santo de un amigo mío, chico. Que ya llevamos como 14 días celebrándolo ya. ¿14 días para un santo, Tres Patines? No, y faltan 17 más todavía. Porque el santo del amigo mío ese dura todo el mes de mayo. ¿Todo el mes de mayo? Sí. Ven acá, ¿cómo se llama el amiguito ese? Mayito se llama él. Secretario, póngale 50 pesos de multa a Tres Patines por el San Mayito ese. Correcto. Bueno, Rudecindo, explíqueme qué fue en concreto lo que pasó con esa red. Pues resulta que yo me saqué el automóvil. Ajá. Y ahora Tres Patines no me lo quiere dar. No diga mentira, Rudecindo. Ah, ¿no? Di la verdad, chico, para que llegues a tener crédito ante una persona prestigiosa como este. Muchas gracias. El mismo crédito que tengo yo, chico. No. La honradez encrisolada mía, chico. Estamos arreglados y vamos a estar. No me digas que usted tiene una honradez encrisolada. Que no diga que yo no se lo quiero dar, chico. Yo te lo quiero dar. Venga. Sí. ¿Y por qué no se lo da, compadre? ¿Ah? Porque no lo encuentro por ninguna parte. ¿Pero cómo que no lo encuentra, señor? No, señor, no lo encuentro. Yo he recorrido toda la agencia de la ciudad y no, óyeme, no he podido conseguir un automóvil del año 67. No. ¿Pero qué es lo que usted está diciendo, Tres Patines? Lo que oye. Pero usted me va a hacer creer a mí. Sí. De que ninguna agencia de la ciudad tenga un auto del 67. ¿Y quién eres tú? Porque no te lo vas a creer. A ver, dime tú. A ver, quítate la cosa esta y lo de arriba y dime tú quién eres tú. Es la investidura nada más. ¿Eh? No, espérese un momento. ¿Sí? ¿Me quito eso? ¿Sí? ¿Y hago? Ahí está, ahí viene. Avasallarlo a uno, ese es el problema. A la guapería. ¿Qué se ha creído? A la guapería. No, guapería, no. Usted me dice quítese eso, me lo... Claro, que dices tú que me va a hacer ver a mí. ¿Sí? Que lo hago ver que... No, y lo llevo a rastro ahí a cualquier agencia de esa. ¿Y usted va a encontrar el automóvil de 67? No, lo hay. ¡Sí, lo hay! ¿Cómo no va a haber el automóvil de este año? Pues no lo hay, chico. ¿De este año? ¿Cómo? Del año 67, me dice. Ah, tú dices del modelo de ahora, sí, de este año que... ¿Este año, viviendo? Sí, señor. Bueno, chico... Pero la rifa no era para un automóvil de 67 de este año. Pero si aquí lo dice bien claro. ¿Me vas a decir a mí lo que dice el boleto que yo lo hice? Usted. Dice aquí rifa de un automóvil del año 67. Pero mira a ver si dice el siglo, chico. El siglo. No, dice 67. ¿Eh? 67. El siglo, chico, del siglo. ¿Qué siglo? De, sí. ¿Usted quiere 1967? No, señor, el auto que yo rifaba era del año 1867. ¡No! Ah, ¿qué te pasa? Pero si en ese año no había automóviles. ¿Que no habían automóviles? ¡No, señor!
Con razón, chico. Mira, si tengo razón yo, por eso he recorrido yo toda esa gente por ahí y no he encontrado ninguno, chico. Entonces aquí no hay estafa. ¿Cómo? No lo había en ese año, no hay estafa, chico. ¿Cómo que no hay estafa? No lo hay, muchacho. Yo traté de buscar el automóvil, ¿para qué? Para entregárselo a Rudecindo, que había sido el agraciado en el sorteo de la papeleta. Ahora no lo hay. No lo hay. Si no lo hay, ¿qué cosa es lo que es? Busca ahí el código. ¿Tú tienes el código aquí? Tengo el código ahora. Tengo el más código que yo, señor. ¿Tú tienes el libro? Yo soy el que tengo que resolver esto. ¿Libro? Este es un juzgado correccional. ¿Libro de verso? No, ¿qué verso? Deja eso ahí. Búscalo en el código para que tú veas que te lo dice. Caso de fuerza mayor. Sí. No. ¿No? Se trata de un caso de fuerza de cara. Sí, pero vaya, una cara fuerte, ¿oíste? Cara mayor. Yo hice la rifa de buena fe mía. A este muchacho le vendí yo tu papeleta. Me pusiste para atrás. ¿Es verdad o no es verdad? Hágame el favor de no hablar con el policía. Porque usted cree que le está haciendo un beneficio y le está haciendo un mal. Porque yo le pongo una multa a él por hablar con usted. No, si él no está hablando conmigo. Sí, señor. No, pero él le está contestando a usted. Oh, él no puede hablar, no puede hablar. Si habla ahí donde tú lo ves, si habla donde está ahí, está cobrando. Está bueno ya, está bueno ya. ¿Por qué no le dijo usted a Rudecindo, ¿sí?, que era un automóvil del año 1867? Porque Rudecindo no tuvo la benevolencia ni la delicadeza de preguntármelo a mí en ningún momento, chico. ¡Qué cara más dura, Dios mío, de mi arma! ¿Por qué? ¿Eh? Porque usted no lo engañó a él. Porque yo no lo he engañado, ¿eh? Usted no engaña a nadie. A nadie. Si él me lo pregunta, se lo digo ahí con la diafanidad de la vida. Usted no engaña a nadie. Lo mismo que yo. ¿Sí? Pues yo no lo voy a engañar a usted. Y como no lo voy a engañar a usted, voy a dictar sentencia. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño, debido a que en ese año no habían más que quitrines. Y como esa engañifa no puede tener perdón, le pongo por esa rifa 30 meses de prisión. Cosa más grande la vida, chico.